Bienvenidos a Bemar Books, yo soy Tris y hoy vengo con el book tag de fin de año. De este book tag hay numerosas versiones, cada uno con diferentes premisas, pero a mí el que me gusta hacer y el que yo hago todos los años es este que os traigo de nuevo y es el que nombra a los 12 meses del año y se elige un libro para cada uno de estos meses en relación a las características pues, que tiene ese mes, ¿vale? Así que como yo es el que tradicionalmente hago cada año, pues es el que vuelvo a traer por aquí porque a mí particularmente es el que más me gusta. Antes de empezar a recordaros cuáles son esas premisas y ver qué respuestas traigo este año y contaros de los libros que he estado leyendo durante este año, como siempre recordaros que abajo en la cajita de descripción tenéis el enlace a mis otras redes sociales. Y que por favor me dejéis abajo un comentario si os apetece responder a este book tag, pues que me dejéis las respuestas abajo en los comentarios y si no, que me comentáis también, bueno, pues cualquier cosa que queráis en relación a los libros a los que voy, de los que voy a hablaros en este vídeo, ¿vale? Este book tag no sé de quién es original, no puedo anotarlo porque ya digo, yo lo llevo haciendo varios años ya. Pero si os animáis a hacerlo, pues nada, anotad premisas que para mí, de verdad, es el que mejor resumen puede hacer de todo el año de lecturas que hayáis tenido. Y ahora ya sí que sí, pues empezamos con este book tag. Enero, primer libro que leíste en el año. Bien, pues este año yo empecé 2024 leyendo El color púrpura de Alice Walker. ¿Por qué? Pues porque salió una adaptación nueva. Yo la anterior no la había visto y quería verla. Y antes de ver esa adaptación, pues quería leer el libro para, pues como siempre, comparar. Esto ya manía mía y yo creo que también un poco de cada lector. Yo siempre me gusta leer el libro antes de ver la película, en este caso serie, bueno, la adaptación que haya. Y como salía, pues dije, venga, ya toca leerlo. Además, lo leí en lectura conjunta con Laura de La Voy de Sí, con Laura de Daluna Books, con Esther de Esther is Reading y con Janet de la cuenta Leer es Más. Disfrutamos, vamos, un poco de diversidad de opiniones, pero la lectura fue bastante disfrutada, sobre todo por los comentarios y demás. Y a mí particularmente fue un libro que me gustó mucho. No me esperaba el tipo de historia que se iba a contar aquí. Entonces me sorprendió, lo disfruté y vamos, más que recomendado. Fue una historia para mí muy bonita, bastante dura en algunos momentos. Y me sorprendió mucho también la adaptación, que está hecha más en formato musical que película normal, por decirlo así. Y eso, aunque la adaptación me gustó, porque a mí los musicales me gustan, pero al hacerlo de esa forma le quita dramatismo a la historia, la gravedad de los hechos que aquí se cuentan. Entonces, bueno, ya dependiendo de cómo queráis disfrutar de la historia, pues podéis ver la peli o leer el libro o no. Es un libro que seguro conocéis y que ya tengáis leído porque es bastante conocido y lleva muchísimos años publicado, pero yo no había tenido oportunidad hasta el momento y al salir la adaptación pues dije pues ya este sí que es mi momento y ahora ya pues toca leerlo y lo disfruté, así que empecé el año muy muy bien. Febrero, yo aquí mi cuaderno siempre con la chuleta. Febrero, libro más corto leído en el año. Bueno, pues el libro más corto que yo he leído este año ha sido este, Divinas, mitología, poder y energía femenina de Andrea de Morales, que es la autora de La última sultana, que es un libro que me encantó. Y bueno, mejor dicho, he ilustrado por Naranjalidad. De hecho, os voy a enseñar alguna ilustración de las diosas de las que se nos va a hablar aquí. Que, bueno, pues ahí podéis ver, me parecen preciosas las ilustraciones. Increíble. Ahí tenéis otra. Increíble el libro. Yo no soy muy muy fan de la mitología, no es un tema que yo sea asidua lectora, pero lo que más me gustó de este libro es que las diosas de las que se nos va a hablar aquí son a nivel mundial, entonces va a haber mitología de países que yo pues no conocía nada ni había escuchado nada y me ha parecido pues muy muy interesante, la verdad, me ha llamado mucho la atención. Este ha sido el libro más corto que he leído este año porque a pesar de tener 149 páginas, que creo que hay otro
que más o menos se equipara en páginas, al ser una edición ilustrada, pues es un pelín más corto todavía, así que por eso ha sido el que he escogido para esta premisa y para esta categoría. Está muy bien, es muy entretenido, bastante interesante y a mí me gustó un montón y es un libro precioso ilustrado que cada vez me estoy haciendo más fan de este tipo de libros ilustrados. Marzo, autor favorito de este año. Pues yo creo que aquí os voy a responder, pero ya os lo podéis imaginar a quién voy a nombrar. Y para mí, mi autora favorita de este año es Victoria Álvarez, porque, bueno, las historias que escribe son increíbles, alucinantes, y que me encantan. Me encantan porque son historias que tienen de todo. Tienen intriga, tienen pequeños toques paranormales, pequeños toques de magia, voy a decir, por decirlo de alguna forma. No, es más bien paranormal que magia. Ambientaciones brutales, personajes inigualables, aventuras en todos sus libros. Bueno, es que de verdad, quiero seguir leyendo todo lo que tiene publicado la autora y lo que vaya a seguir publicando, porque me parece que escribe unas historias alucinantes. Y de verdad, yo encantada de seguir leyéndola y menos mal que tiene un montón de... O sea, menos mal que la he descubierto una vez que ya tiene muchos libros publicados, porque así en ningún momento me va a quedar sin lecturas de ella, porque puedo ir leyendo lo nuevo que vaya publicando y además ir leyendo todo lo que tiene publicado ya y que yo pues todavía no he leído. Así que, bueno, indiscutiblemente para mí mi autora favorita de este año ha sido Victoria Álvarez. Abril dice, mejor libro infantil leído este año. Vale, yo no tengo ningún libro infantil como tal leído este año, pero voy a nombraros aquí El árbol de las brujas de Ray Bradbury, que explica un poco el origen de la noche de Halloween. Y lo explica a un grupo de niños y lo hace de una forma bastante asequible para ellos. Y muy representativa y muy, muy mágica, ¿vale? Lo cuenta pues como un cuento, valga la redundancia. Y creo que ese libro sería el que podría encajar en esta premisa. Porque ya digo que como tal yo no he leído ningún libro infantil. Y este me gustó por la parte en la que cuenta pues un poco el origen de Halloween y cómo se celebra en cada sitio. Ese día, esa noche de muertos, y cómo se lo cuenta ese grupo de niños que van a ser los protagonistas de esta historia. Así que con eso me quedo de este libro, aunque se me quedó un poco corto, porque a mí me pareció que estaba, pues eso, enfocado quizá a un público más infantil, por eso lo traigo para esta premisa. Mayo, libro con la portada más bonita. Bueno, pues aquí creo que tampoco hay lugar a dudas. O sea, es que ha habido premisas que este año tenía clarísimas. Para mí, el libro de este año con la portada más bonita es una saga y creo que todos sabéis que estoy hablando de Blackwater. Porque las portadas que han sacado para hacer Blackwater, a ver que no refleje excesivamente el aro porque como veis lleva bastante brillo la portada, es que me han parecido alucinantes. Y cada una de estas portadas tiene elementos que nos va a... Bueno, nos va a dar pistas de lo que nos vamos a encontrar en esta historia. Que no es spoiler, ¿vale? O sea, no. Podemos sospechar, podemos pensar qué va a ocurrir en cada una de estas historias, pero nunca lo sabremos a ciencia cierta porque el autor sabe sorprendernos en esta saga, que ya os he hablado de ella. Mirad, es que son increíbles. O sea, para mí este año las portadas más bonitas. A ver, no me puedo quedar con una, os enseño la saga con sus seis libros. Sin lugar a dudas, la saga Blackwater son los libros con portadas más bonitas que yo he leído este año. No había otra opción para esta premisa. Lo tengo clarísimo. Ahora dice, junio, mejor audiolibro leído en el año. Bueno, pues aquí tampoco tengo dudas, lo tenía muy claro, o sea, fue leer la premisa y poner la respuesta. Para mí el mejor audiolibro que he leído este año es Los engranajes del corazón de Alaïs Leciaga. Como sabéis, Alaïs Leciaga es una de mis autoras favoritas, a nivel de Victoria Álvarez y a nivel de Carlos Ruiz Zafón.
Y ese audiolibro es una historia que no está en papel, solo existe en audiolibro. Y está dramatizado. Y me ha gustado muchísimo, tanto por la historia en sí, como por el toque steampunk que tiene, como por la dramatización, ya que el libro está narrado y además pues tú vas escuchando de fondo pues una música, o si pasa un coche de caballos pues escuchas el ruido, si hay una explosión se escucha la explosión, si estás en un bar hay un ruido de fondo, un jaleo de gente hablando o de copas chocando cuando brindan. Todo, se escucha todo, en todo momento pues una melodía detrás, cuando hay un momento un poquito más dramático, todo, y me ha parecido una experiencia increíble ese audiolibro de esta forma así dramatizada, así que si tenéis oportunidad, es exclusivo de Audible en este caso, si tenéis oportunidad escucharlo, si os gusta lo que os estoy contando. Y aparte de eso, pues ahora yo lo que quiero es seguir leyendo más libros dramatizados, porque la experiencia me ha gustado bastante. Te hace meterte todavía más en la historia, ya sean de Alice Leceaga o de cualquier otro autor o autora que me llame la atención. Así que, bueno, para mí el mejor audiolibro que he escuchado este año, como os digo, es Los engranajes del corazón de Alice Leceaga. Siguiente premisa, dice Julio, libro más largo que has leído este año. Bien, pues en este caso os tengo que hablar del libro La luz que no puedes ver, que me he portado muy bien este año, todo se ha dicho, no me he ido a por tantos tochos. Bueno, no sé si portarme bien o no portarme bien, porque a mí eso de leer tochos o no es algo que no me importa, ya lo sabéis, pero este libro tiene 670 páginas. No he leído ningún libro este año que tenga 800, 900 o incluso 1000. Así que me ha costado este año encontrar un libro tocho, un libro largo. Bueno, tocho según lo que consideres tocho, ¿no? Porque con 670 páginas ya tiene bastantes. Pero sí, este año me ha costado elegir. Otros años también lo tengo bastante claro porque pues leyendo los libros de Outlander, pues alguno de ellos siempre tocaba las 1000 páginas. O alguna otra historia que me ha llamado la atención y contaba con, yo qué sé, 800, 900 páginas, pero este año no ha pasado así, así que me ha tocado buscar el libro que más páginas tuviera, y en este caso pues ha sido este, un libro de ficción histórica encuadrado en, bueno, ambientado en la Segunda Guerra Mundial. Vamos a tener a dos niños como protagonistas, a una niña judía y a un chico que va a entrar a formar parte de las juventudes hitlerianas. Y vamos a ver qué relación existe entre ellos, qué es lo que va pasando con esta historia, que tiene un elemento particularmente distinto al resto de libros que se encuadran pues, dentro de la Segunda Guerra Mundial. Tiene un elemento que lo hace un pelín diferente y eso ha sido lo que más he disfrutado de esta historia. Otra cosa que también me gustó mucho de este libro es que tiene capítulos muy muy cortos, lo que hace que la historia fluya y leas, avances rápido en la historia. Fui con mucho miedo a este libro porque había gente que le encanta y hay gente que no le gusta nada porque dice que se hace lento, etcétera, etcétera. Y sí, es verdad que la trama avanza de una forma muy lenta, pero para mí el libro no se hizo pesado por lo que os estoy diciendo, porque es que tiene capítulos muy cortos, de 4, 5, 6, 7 páginas a lo sumo, entonces lees un capítulo detrás de otro de una forma que engancha muchísimo. Entonces yo para mí lo disfruté un montón. Y aunque fueran 670 páginas, vamos, yo me lo leí bastante, bastante rápido. Agosto, libro más rápido que hayas leído este año. Bueno, pues aquí tengo que hablaros de Las otras niñas de Santiago Díaz, que es la segunda parte de la trilogía Indira. Y es que ese libro lo leímos en lectura conjunta y íbamos todas alcanzando la meta, es decir, si una llegaba a la meta y comentábamos y ese día hacíamos el comentario, yo ese mismo día por la noche me estaba leyendo la meta para el día siguiente tenerla ya leída y decir, ya la he leído, estáis en meta, de la necesidad que yo tenía de seguir leyendo. O sea, el libro, al final porque fue lectura conjunta y claro, nos íbamos esperando, pero íbamos todas como atropelladas unas a otras a ver quién llegaba antes a la meta, no en plan competición, pero sí intentando llegar lo antes posible para comentar y poder seguir leyendo. Y todas con la misma sensación, ¿vale? O sea, todas a una, todas intentando hacer eso para poder llegar y comentar. Porque todas teníamos la misma sensación, esa misma necesidad de seguir leyendo, de querer saber qué va a pasar a continuación
Y bueno, pues sin parar. Así que el libro que yo más rápido me he leído este año, ya digo, a pesar de ser lectura conjunta, fue Las otras niñas de Santiago Díaz. Y era porque íbamos todas a una, todas deseando llegar a meta, comentar y leer la siguiente, del enganche que teníamos con ese libro. Alucinante. Ahora dice, septiembre, el libro de un autor nacional. Vale, aquí podría volver a escoger a Victoria Álvarez, pero no lo voy a hacer. No lo voy a hacer porque la he nombrado ya muchísimas veces. Pero sí he hecho un poco de trampa, en esta premisa y os traigo dos libros de dos autoras nacionales también. Uno de ellos es Greta Alonso con La dama y la muerte, porque me encantó esta historia, es un thriller increíble. Y el otro del que quiero hablaros también, pues es este Maite Uceda con El maestro de azúcar. En este caso, pues del género ficción histórica. Son dos libros que disfruté muchísimo. Este lo leí más bien a principios de año, creo que por febrero o marzo fue cuando lo leí, y este en la última parte del año, en septiembre o así. Y bueno, a Greta Alonso ya la conocía, es una autora que me encanta, que ahora mismo pues solo tiene dos libros publicados y los dos los tengo ya leídos y estoy deseando que publique más. Y Maite Uceda, que la he descubierto este año, tiene otro libro suyo publicado que es El guardián de la marea y que estoy deseando leer también porque la forma de escribir de esta autora también me ha encantado y estoy deseando leer más historias suyas. Espero que vuelva a publicar porque al igual que Greta Alonso, que yo sepa, solo tiene dos libros publicados ahora mismo que son El guardián de la marea y este de El maestro de azúcar y deseando que siga publicando. Menos mal que tengo pendiente El guardián de la marea todavía, menos mal, tengo ahí uno pendiente. Pero bueno, como autoras nacionales, este año pues os puedo decir Star 2 y Victoria Álvarez, ¿vale? Que no se os olvide nunca. Y Alaïs de Liceaga también. Ahí la tenéis. Me encantan, me encantan. Cada una de géneros bastante diferentes entre sí, pero creo que podría estar todo el año leyendo libros de estas cuatro autoras. Tendría más que suficiente, de verdad lo prometo. Es que son las cuatro tan distintas. Y de géneros diferentes también y bueno, más que disfrutadas. Así que, bueno, aunque esta premisa tenía que nombrar un autor nacional, os he nombrado a dos y luego a otras dos de regalo. Pero ya sabéis, es que cuando os quiero recomendar algo, a mí me gusta repetirlo para que os quede bien claro y que os animéis a leerlas porque de verdad, increíbles las cuatro. Octubre, dice, libro favorito de terror de este año. Bueno, pues aquí también una respuesta que yo tenía clarísima y es que mi libro de terror favorito que he leído este año pues ha sido El misterio de Salem Slot de Stephen King. ¿Por qué? Porque aquí el autor ha conseguido sorprenderme por el hecho de que este libro tiene un ritmo bastante más ágil que el resto de libros que yo había leído del autor. Stephen King se caracteriza porque muchas veces se va por las ramas. Y el protagonista de la historia pues va paseando por la calle y se cruza con una persona que luego no va a tener relevancia en la historia y te va a contar la historia de esa persona, de ese personaje, aunque no sea importante. Pero Stephen King te lo cuenta, ¿vale? Se enrolla con cada uno de los detalles que aparecen en sus libros. A mí me gustan mucho sus tramas, pero reconozco que es un autor que se enrolla. Pues en este libro, pasadas las primeras 80, 90 páginas, que si es verdad que le pasa eso, es un libro que no dejan de pasar cosas, ¿vale? No dejan de pasar cosas, tiene un ritmo bastante ágil. Y ya no me ha gustado solo por eso, sino que también me ha gustado por la trama en sí, por la historia que nos va a contar de este pueblecito, por las escenas de terror que tiene, porque no es solo terror de me pone la piel de gallina, qué miedo estoy pasando con esto, vaya situación, sino porque hay momentos en los que el protagonista tiene que tomar ciertas decisiones que verdaderamente pues dan pavor también, ¿vale? Con lo que tiene que hacer. Así que en ese sentido, aquí Stephen King me ha gustado muchísimo con esta historia y creo que pasa a ser mi favorito del autor, por encima de It, que It también me gustó mucho, pero en esta ocasión El misterio de Salem Slot tiene características que me hacen haberlo disfrutado más. Una de ellas, que es más ágil, ¿vale? No paran de pasar cosas. Y luego también que
es un poquito más corto, ¿vale? Seamos sinceros, es un poquito bastante más corto que It, prácticamente la mitad, ¿vale? Y luego las escenas de terror, las escenas de miedo, te ponen la piel bastante de gallina. De verdad, está muy muy bien este libro, muy bien ambientado. Es que te metes y yo visualizaba el pueblecito claramente y todo lo que estaba sucediendo lo podía ir visualizando conforme iba leyendo, y eso es una cosa que disfruto mucho de los libros, cuando el autor me permite visualizar todo lo que yo quiero y cerrar la escena perfectamente. Increíble. Así que nada, mi favorito de terror de este año ha sido este, El misterio de Salem Slot. Noviembre, libro que sí o sí quieres leer antes de que finalice el año. Bueno, pues ya lo he dicho en varias ocasiones, pero otro libro que quiero leer antes de que finalice el año es este, Un animal salvaje, de Joel Dicker. Él es uno de mis autores favoritos y bueno, pues publicó el libro en abril y yo todavía no lo he leído. Muy mal, pero cierto, espero ponerle remedio y que este libro ya caiga sí o sí en diciembre, por favor, que no dejarlo pasar más, porque no quiero llegar a 2025 sin haberlo leído. En esta ocasión el thriller no va a estar ambientado, o sea, no va a estar centrada la trama en un asesinato, si no tengo malentendido, sino que se va a centrar en relación a un robo. Así que tenemos algo distinto también en esta historia, que es una de las cosas que más me llama la atención. Porque es un elemento diferente y vamos a ver cómo nos sorprende en esta ocasión el autor. Así que nada, ya os adelanto pues parte del TBR de diciembre, que uno de estos libros, o sea, uno de estos libros no, perdón, uno de los libros que voy a leer en diciembre va a ser este, de Un animal salvaje, de Joel Dicker. Y por último, la última premisa, dice diciembre, libro con mejor final. Bueno, pues otra premisa en la que no he tenido ninguna duda. Para mí el libro con mejor final que he leído este año es Indira, el tercer libro de la trilogía Indira de Santiago Ramos, que como veis ha salido en dos premisas de este book tag, pero con libros distintos, con el segundo y con el tercero de la trilogía. El primero no penséis que no forma parte, o sea, que no merece la pena, que sí, pero es que el primer libro lo leí el año anterior. El primer libro lo leí a finales de 2023, entonces no entraba dentro de 2024, pero si no lo hubiera nombrado igualmente, ¿vale? La trilogía completa es increíble, pero de los tres libros el que mejor final tiene es el tercero, porque es bastante llamativo y bastante, bastante sorprendente. Quien lo haya leído sabe de qué hablo, de verdad. Así que, bueno, pues libro con mejor final, Indira Ramos. Perdón, Indira, el título del libro es únicamente Indira. Y deseando que el autor vuelva a publicar libro, porque quiero seguir leyendo todo lo que escriba Santiago Díaz, sin lugar a dudas. Así que, nada, esperando, porque ahora mismo ya tengo leído todo lo que tiene publicado el autor. Deseando que saque nuevo libro. Y ya está, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Este ha sido mi particular resumen de fin de año, de las lecturas que he tenido hasta ahora, de lo que me queda por leer todavía en diciembre y bueno, a ver qué tal cierra el año ya con todos los libros que he leído, para poder haceros ese ranking de mis 10 mejores lecturas y poder recomendaros pues eso, mis 10 mejores libros de este 2024. Pero aquí ya os he ido dando pistas, ¿vale? Aquí ya podéis ir tomando nota de lo que os vais a encontrar en el top 10 de mejores lecturas de 2024. ¿En qué orden? Pues eso no se sabe todavía, lo veréis en ese vídeo y me va a costar ordenar, como siempre, como cada año. Pero bueno, nada más que, como os decía, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí, por vuestros comentarios, por vuestro apoyo y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Un beso.